Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amadísimo Jesús, nuestro Señor y Salvador, venimos hoy en este jueves, tu programa, el Jueves Eucarístico, en vivo por Televida, el canal católico de la familia. Estamos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificarte.
y así unirnos a todos los hermanos y hermanas que desde sus hogares sintonizan este programa. Porque no hay obstáculos, Señor, para ti, porque nuestro deber y nuestra tarea en este día y siempre es reconocerte como nuestro Salvador. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos todos juntos diciendo, bendito y alabado eres, santo tu nombre, gloria a ti. Alabanza, alabanza, alabanza a ti, Señor. Bendito eres, gloria a ti, Señor. Santo, santo eres, Señor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús, al escucharlo, comentaban: este discurso es bien duro. ¿Quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: esto les escandaliza. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es el que da vida. La carne no vale de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque desde el principio sabía Jesús quiénes creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, queridos hermanos presentes. Saludamos con cariño a todos los que se unen a nosotros desde sus hogares por Televida, el canal católico de la familia. En este fragmento que hemos escuchado del Evangelio de San Juan, pues llega el momento en que muchos de los seguidores de Jesús se escandalizan por el mensaje que Jesús le transmite. Las palabras de Jesús, las enseñanzas, les resultan escandalosas y difíciles de cumplir. Así también hoy, queridísimos hermanos, mucha gente les extraña y les escandaliza las enseñanzas cristianas, porque Jesús, que vino al mundo para salvar a la humanidad, pues Jesús siempre ha procurado el bien de todos los seres humanos. Y entonces, en la fe cristiana tenemos que defender los valores cristianos a cualquier precio. Como hizo Jesús. Jesús no se calló, no se quedó en silencio, no cambió su discurso por estar frente a poderosos, frente a personas que lo juzgaban, sino que él tenía una misión y un mandato de su Padre Dios y lo cumplió a cabalidad. También hoy en día nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la misión que el Señor nos ha asignado, qué tenemos nosotros que hacer para cumplirla y no andar con media tinta ni andar faltando a nuestra responsabilidad. Hay que
seguir el mensaje cristiano de una manera radical, de una manera completa, porque ya lo dice la Escritura. Frío o caliente, tibio te vomitaré. Queridísimos hermanos, que el Señor pues nos ayude a seguirlo a Él por encima de todas las cosas. Que así sea. Vamos entonces a agotar esta primera parte de adoración. Las personas que estamos aquí en el estudio, pues vamos a adorar, a bendecir y a glorificar a Dios. Comenzamos con el canto. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Yo le adoro reverente. Gracias, Señor, en esta noche que estamos. Gracias, Señor, en esta noche tan bella y tan preciosa, con esos hermanos que estamos aquí alabándote, bendiciéndote, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y no nos dejas solos. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Padre de bondad. Nos diste a tu único Hijo para que nuestro pecado quede perdonado. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por este mundo. Que tú siempre pones un granito de arena para que en cada uno y en cada familia esté la paz y el amor contigo. Gracias, Señor. Porque cuando tú le das un padre tan bueno a uno y tan amoroso como tú me diste a mí, y así
yo me siento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque así como tú me has dado ese ánimo para estar aquí y alabándote, bendiciéndote y dándote gracias, Señor, hoy un día tan grande, tan poderoso, que tú me echaste al mundo, me mandaste al mundo. Gracias, Señor, yo te doy. Gracias por mi familia. Gracias por mi vecino. Gracias por todas las cosas que tú me has podido dar en la vida y que he podido llevar. Porque sin ti no somos nadie. Y tú me has ayudado mucho, Señor. Por eso en esta tarde yo te digo, bendito y alabado sea. Bendito eres, gloria, Señor. Y alabanza a ti, gloria, Señor. A ti, Señor. Te alabamos, santo, te bendecimos, te damos gracias, gloria, Señor. A ti, gloria, Señor. A ti, Señor. Gloria, bendito. Gloria, gloria, bendito a ti, y Señor. Alabado bendito eres, y alabado sea. Alabado eres, Padre. En esta noche, Señor, venimos aquí a adorarte, a amarte, a glorificarte, a bendecirte y a darte gracias. Señor mío, Jesús mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Dios omnipotente, Dios creador de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible, de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Tú eres el único creador, el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, adorándote, amándote y dando y glorificándote. Gracias, Señor, por todo. Dios del universo, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Bendito y alabado bendito sea, Señor. Eres, Señor. Gloria y alabanza santo a ti, nombre. Señor Jesús. Gloria, gloria, a ti. Gloria, gloria. Eres, alabanza, santo alabanza, eres. Alabanza. Aquí estamos, Padre bueno, un jueves más, porque tú nos has convocado, Padre amado. Tú eres bueno, tú eres grande y poderoso, Señor. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Padre, para alabarte, bendecirte, glorificarte y darte el honor y la gloria que tú te mereces, Señor. Y por eso te vamos a decir todos juntos, bendito y alabado bendito sea. Eres, gloria, Señor. Gloria a ti, santo Señor. Mi alma te alaba, gloria, te bendice, gloria, te glorifica. El honor bendito, y la gloria y siempre eres. Para ti, Señor. Gloria y ti, te damos Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, eres, Señor. Bendito y alabado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque una noche más estamos aquí contigo, acompañándote en esta noche de jueves eucarístico, Padre Santo. Y que tú nos arropa con tu amor misericordioso, Señor, a cada uno de nosotros. Y tenemos la oportunidad de estar contigo y poder pedir todas las situaciones que tenemos en nuestras vidas y entregártelas a ti, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios fiel, Padre Santo. Porque tu fidelidad siempre nos alcanza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Porque no tenemos a dónde ir si no es a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias esta noche maravillosa contigo, Dios. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios, por cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendito y alabado seas, Señor. Eres, gloria, alabanza a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Gloria, te bendice y te glorifica. Gloria, vamos, hermanos, todos juntos a alabar bendito, al Señor en esta noche. Bendito, bendito, santo, bendito y alabado seas, mi Dios. Gloria, 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 alabanzas a ti, mi Dios. Te alabamos santo, y te bendecimos, Señor. Gloria, santo, santo eres, mi Señor. Bendito seas, mi Dios. Gloria, gloria, gloria,
Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Jesús nos dijo en su palabra: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, y al que llama se le abre. Vamos ahora a tener un momento de peticiones. Vamos aquí a presentar ante Jesús sacramentado las intenciones de todos nosotros los presentes. Ahora no es para dar gracias ni es para alabar, es para pedir. Yo quiero comenzar pidiéndole por tantas personas que generalmente llaman aquí durante el día a Televida, piden por su salud, piden por situaciones especiales. Hoy ha habido una avería en la línea telefónica y no hemos podido tener esas llamadas, pero el Señor las conoce todas y cada una. El Señor sabe las necesidades de todos los que hoy intentaron comunicarse y los que hubieran querido ahora llamar para pedir. Yo quiero pedir por tantas personas enfermas que se presentan y se ofrecen a nuestras oraciones. Tal vez no los recordemos todos los nombres, pero yo quiero pedir de manera especial por la salud de Cecilia Brito. Quiero pedir por la salud de los diáconos Enrique Jiménez, Juan María Durán, Leo, también Manuel Rodríguez y otros diáconos enfermos. También por la hija del diácono, ahora tengo un lapso y no recuerdo, el diácono Leandro de la parroquia El Buen Pastor, que tiene su hija muy enferma, pasando por una situación de salud en Chile. Tantas personas enfermas que nos piden oración. Presento la salud de Amantina Paulino, que hoy está de cumpleaños. Presento la salud de Doña Iluminada y de tantas personas, porque sabemos que Jesús es el médico de los médicos y que Él sana y salva. Por eso te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Sí, Señor Jesús, aquí estamos, hemos venido ante ti con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras limitaciones, porque te reconocemos vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso hemos venido, Señor, a poner ante ti todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, todas nuestras situaciones del día a día, porque sabemos que tú eres capaz, que eres poderoso y que tienes la capacidad para sanar, para liberar, para poner todo en su justo lugar. Aquí estamos, Señor. Sabemos que tú hurgas lo más profundo de nuestros corazones y conoces todas nuestras necesidades, Señor. Por eso queremos ponerte ante ti, a tus pies, todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades. Tú dices en tu palabra que tú eres tu carga es ligera, por eso la traemos, Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de cada uno de nosotros, de cada uno de los enfermos que están en los hospitales, de cada uno de los enfermos que están en sus casas, postrados en sus camas, para que tú pases, Señor, para que les visites, que ellos sabemos que tienen la fe en ti, en que tú puedes hacerlo. Y desde ya nosotros sabemos que tú estás haciendo, que estás actuando en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos que llaman aquí por la vía telefónica y que exponen sus necesidades. Por eso, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos visites, que los visites a ellos. Y sobre todo, Señor,
que se haga tu voluntad en cada uno de la vida de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Vamos también a pedir por la paz del mundo. Hay tantos países en conflicto como Haití, como Venezuela, Nicaragua, Tierra Santa. Son tantos lugares donde los cristianos son perseguidos, donde no hay paz entre las naciones ni entendimiento, donde la violencia está haciendo estrago. Por la paz del mundo, y también queremos pedirte por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, que está de viaje, un viaje largo, un viaje que para su edad es bien cargado, pero él lo hace con tanto amor, también llevando un mensaje de paz y de unidad. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Señor, te pido por la salud y la rodilla de mi abuela. Te pido, Señor, también que se mejore por su operación. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Jesús, en esta tarde te vengo a pedir por la paz del mundo. Te pido por la familia que hoy se sienten enferma, especialmente una hermana mía muy enferma. Yo te la presento aquí. Y te presento todas esas personas que están en los hospitales, que están enfermos, en la cárcel. Y los vecinos también que estén enfermos, para que tú le pases su mano sanadora y ellos tengan consuelo, porque tú eres el único que puede darnos ese consuelo y darnos la salud. Te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos por la salud física y espiritual de mi querida vecina María, quien está hoy de cumpleaños, que tiene un año más de vida. Que Dios le dé mucha salud y la mantenga firme en la fe como hasta ahora ha sido y ha estado. También, Señor, te pedimos por la salud de tantos enfermos que hay en los hospitales, en las clínicas, en su casa y hasta en la calle. Señor, proporciónale, Padre amado, su salud y si no, los medios para que puedan soportar esas dolencias. Te pido, Señor, por la salud del Papa, que aunque ande lejos en un viaje, es muy, muy cuesta arriba para él porque está muy enfermo. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí presente, para que Dios, tú nos ilumines y nos permitas siempre poder estar aquí en este jueves eucarístico alabándote y bendiciéndote. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, Padre amado, mira todo lo que los hermanos te están pidiendo, mi Dios, mi Rey de la gloria. Te pedimos, Padre bueno, por aquellos que no han podido llamar, Señor. Te pido, Padre, que nos están mirando, Señor, altísimo Rey de la gloria, que las intenciones que tienen, Padre, tú los socorras a cada uno de ellos, mi Dios, mi Rey de la gloria. Y mira, Padre, Padre bueno, Abobito, Señor, te lo presento, Señor. Tú sabes cómo él está, Padre, un servidor tuyo. Tú lo conoces, Señor. Te pido, altísimo Rey de la gloria, que le siga dando fuerza, Abobito, Padre bueno, para que siga alabándote, Padre, como tú quieres, Padre. Oh, santo Dios del cielo y de la tierra, tú que eres bueno, tú que eres grande y poderoso, todo te lo pedimos a ti, porque tú todo lo puedes y lo sabes todo, y todo lo ha hecho bien, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Te lo pedimos, Señor. Gracias quiero darte por amarme. Gracias.
gracias quiero darte, oh, a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Sí, Señor, sabiendo que todo lo que te pedimos con fe, tú lo concedes siempre que sea para nuestro bien. Queremos darte gracias porque ya tú estás haciendo tu obra, tú estás sanando, tú estás salvando, tú estás, Señor, reconciliando y llevando paz. Por eso te damos gracias, porque sabemos que tú nos concedes todos estos favores. Te damos gracias, Señor. Padre amado, en esta noche yo te quiero dar gracias de una manera especial por mi salud, por la salud de mi esposo, por la salud de mis hijos, Señor, por la salud de mis padres, por la salud de mis tíos, de mis primos, de mis hermanos, Señor Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Te doy gracias por estar aquí integrada como colaboradora en esta noche de Jueves Eucarístico. Gracias por el diácono Juan, que fue que nos integró a esta hermosa labor de estar contigo jueves tras jueves, Señor Jesús. Porque no hay nada tan maravilloso que estar a tu lado, Señor. Yo te doy gracias porque tengo la oportunidad de presentarte cada una de mis peticiones, Señor, y entregártelas a ti, Señor Jesús, porque tú me das fortaleza y tú me das esperanza, mi Dios. Te doy gracias por mis amigos y sus situaciones, mi Dios, por mis vecinos. Te doy gracias por mi comunidad de la Capilla Santa Lucía. Te doy gracias por el personal de Televida, por el Padre Kennedy, Señor, por el Papa, por Monseñor Francisco Soria y todos esos diáconos y sacerdotes que lo están acompañando en el Congreso Eucarístico en Ecuador, Señor. Te doy gracias y te pido tu protección para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido, Señor, de una manera especial por todas las personas que han perdido un ser querido en estos días, para que tú le des fortaleza, mi Dios, y los abrace con tu amor misericordioso, mi Dios, porque sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos provees cada una de nuestras situaciones. Gracias porque tú llenas nuestros vacíos, Señor, tanto físico, materiales como espirituales, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Bendito seas, mi Dios. Gracias por tu presencia, Señor, tan grande en esta noche, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias de corazón porque tú cuidas de nosotros, Señor, a cada paso. Porque tú no nos tratas como merecen nuestros pecados, sino que tú nos tratas según tu gran amor y tu misericordia. Te agradecemos porque tú nos has traído aquí, Señor, a estar en tu presencia y a estar transmitiendo y elaborando este programa para tantos enfermos y personas que no pueden salir de sus casas, Señor, y que a través de este programa pues pueden adorarte y verte a ti vivo, presente y real. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Sí, Padre. En esta noche que tú nos has dado esta gracia de estar junto a ti aquí, junto a los hermanos que están reunidos con nosotros aquí, alabándote, bendiciéndote y dándote gracias. Te doy gracias
por la vida, gracias por mi familia, gracias porque tú siempre has estado a nuestro lado y siempre nos da esa paz y ese amor y esa tranquilidad a la familia. Gracias, Señor, por lo vecino. Gracias, Señor, por mi comunidad. Gracias, Señor, por mi sacerdote, por todos esos sacerdotes que están junto con el Papa. Te damos gracias también. Gracias, Señor, para que tú los cuides y los protejas y ellos puedan seguir este encomiendo que tú le has puesto en su mano. Te damos gracias también, Señor. Te doy gracias, Señor, también, porque tú me has dado una hija que es un tesoro. Yo te doy muchas gracias, Señor. Una nieta y una bisnieta. Gracias, Señor. Dale mucha salud para que ella siempre esté a mi lado como ella es, cariñosa, amable. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque no tengo más nada. ¿Qué puedo hacer? Nada más darte las gracias porque tú siempre cuando yo digo, ay, tú estás ahí, mi hija, ¿qué te pasa? Gracias, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias de corazón. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ante todo eso es lo primero que tenemos que hacer, darte gracias por la vida, por todo lo que hemos recibido de ti, porque aún sin merecerlo, tú vienes en nuestro auxilio y nos das todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Gracias, Señor, por las comunidades, por tantas parroquias que un día como hoy están alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor, que están ante ti arrodillados en tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque tú permites eso, Señor, para que crezca más tu pueblo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por lo que nos sucede en nuestras vidas, por nuestra familia, nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por las personas que hoy están de cumpleaños celebrando la vida que tú le has regalado. Por todo eso te damos gracias, Señor. También te doy gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, por permitirme estar aquí frente a ti, Señor mío y Jesús mío, adorándote y bendiciéndote. Te doy gracias por eso. Gracias por la vida. Gracias por mi familia, gracias por mi comunidad, el Buen Samaritano, de misión evangelizadora de la parroquia San Antonio de Padua. Gracias por mis vecinos, por todos ellos, por todos mis allegados y mi gente que yo siempre te doy gracias porque son gente muy buena y muy mía. Señor Jesús, te doy gracias también por todo lo que tú me has dado, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo debo a ti, mi Señor. Por todo eso te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias. Sento un di fede.
les diste el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito y alabado por siempre. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Damos gracias al Señor que nos permite llegar al final de otra entrega de su programa El Jueves Eucarístico, que se transmite todos los jueves por Televida, el canal católico de la familia, en vivo de 7 a 8 de la noche. Les invitamos para que no se pierdan esta entrega de cada semana
donde podemos adorar y bendecir la presencia viva y real de Jesucristo. Hoy aquí en el estudio tenemos un grupo de feligreses de la parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue. En las canciones tenemos a Josué. ¿Tu apellido, Josué? Christopher. Christopher. Christopher Soriano. Soriano. Christopher Soriano ha estado en las canciones animándonos. Así que agradecemos a todos ustedes su sintonía y les deseamos que pasen un feliz resto de noche. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Y alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón.